olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con una abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que compré en la tienda Thrift City. Esta me costó $1.99 y son puros útiles. Por la mayoría se ve que son lápices de color. Pero bueno, pues vamos a ver si vienen algunas marcas padres o qué marcas y así, porque se ve que vienen muy variados. Así que bueno, pues vamos a estarlos abriendo y vamos a ver exactamente qué nos sale en esta bolsita. Y esta que costó $1.99 en Thrift City. Esto fue en la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Aquí tengo una hoja porque me gusta luego calar las cosas a como las voy abriendo. Plumas y así. Y bueno, lo primero que viene es esta regla. Es una regla, pues así normal. Y es azul, así como transparente. Y esto aquí, vamos a verlo también. Y este dice... ¿Cómo se llama? Este es de 1982 y es una stamp de unos ositos. Es un sello. Este está bonito. Vienen unas tijeras. Friskers. Y estos son en morado. Y vienen unas... pequeñitas. Miren, esas son como color mauve. Entonces, sí, vienen estas otras. Son, me traigo dos tijeras. Últimamente me han salido muchas tijeras. Primero, siempre batallaba por tijeras. Ahorita tengo un montón. Ahí viene esto, que esos me encantan porque cuando estoy haciendo como mis libros y mis creative book, a veces en vez de usar mis porta libros o como se separador de libros, uso estos y por ya no me los quito, los puedo tirar. Entonces, bueno, viene este en azul. Y bueno, vamos a ir con los lápices porque es un montón. Y bueno, viene primero que nada una pluma. Yo voy acá arriba. No, no funciona. Vamos a ponerla aquí en un lado. Y luego, bueno, vienen varios lápices de estos. Vean, vienen estos de Crayola. Y viene este que dice... Bueno, nada más esta marquita. Estos me parece que esta marca la maneja Target. Entonces, bueno, son esos. Bueno, voy a estar nada más separándolos porque vienen un montón. Y vean, de estos y luego vienen también los de Crayola. Entonces, bueno, voy a separar a ver cuánto nos sale de cada uno. Así que los voy a separar todos y luego ya vemos cuánto nos salieron. Vienen todos estos son de la marca de Crayola, entonces sí son un buen montón. Y todos estos son de la marca esta de Target. Y si ven, los colores son muy variados. Estos son como más, bueno, al menos los colores así están como más vivos, estos no tanto. Entonces, bueno, pues están padres, están muy padres porque vienen muy, muy variados. Entonces, pues son un montón de lápices. Y bueno, también viene esta otra como de estos post-its. So, vienen dos, viene uno en rosa y uno en azul. Viene un marcador Sharpie. Vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. So, viene un marcador Sharpie en jumbo. Y viene un pedazo de lápiz. Porque ni siquiera es un lápiz completo. Y viene una pluma. Ah, este escribe muy padre. Wow, sorprendentemente escribe súper, súper bien esta pluma. Pero sí, eso fue lo que nos salió el día de hoy en esta bolsita de $1.99. Estuvo muy bien porque yo creo que nada más por uno solo set de lápices hubiera sido esa cantidad. Y pues vinieron como básicamente dos sets, aunque no traen la caja, pero están bastante completos, bastante nuevos. Y pues aparte esas otras cosas. En esta ocasión creo que mi favorito fueron las tijeras una vez más y me encantó el sello está muy bonito. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.